Buenas tardes, amigos y amigas que hoy se conectan a esta actividad, a este espacio de encuentro que nos reúne en torno al gran humedal Calabozo. Agradecer a todas las personas que han permitido organizar un evento educativo comunitario y ecológico como este, que tanta falta hace en todos los territorios de nuestra tierra y que significa además la consolidación de un trabajo de largo aliento que han venido dando las distintas agrupaciones que hoy nos convocan. Agradecer al Programa de Recuperación Ambiental y Social PRAS, gestor de este estudio, al CIEM Aconcagua, realizadores de este estudio, y a los participantes del estudio, tales como, en primer lugar, la Municipalidad de Coronel, ONG PROMAS, Comité de Desarrollo Campesino Calabozo, Centro de Acción Social y Cultural Raíces, Junta de Vecinos del Sector Cantarrana, Junta de Vecinos del Sector Calabozo, Los Parceleros, se llama esa unidad vecinal, Junta de Vecinos del Sauce, Junta de Vecinos Corcovado y Junta de Vecinos de La Peña. Y a quien hoy convoca, Comité de Protección Ambiental, Social y Cultural, Andaricán, del cual pertenecemos varios de nosotros. La actividad de hoy, llena de sabiduría, fe y coraje, es el reflejo de la importancia de la lucha medioambiental por la defensa de la tierra, el agua y el aire, y sus seres en todos los territorios que están siendo destruidos y asesinados. Instancias como la presente hacen madurar un proceso de reconocimiento patrimonial, de recuperación de la memoria humana y natural, que a pesar de las múltiples trabas y dificultades que se presentan cuando frente a la protección de la naturaleza se anteponen intereses privados desastrosos y egoístas. A diferencia de estos peligrosos motivos, hoy nos reúne lo común, el agua, aquella extraordinaria y misteriosa sustancia que con sus múltiples estados y ciclos ha permitido la aparición y desarrollo de la vida en la tierra. Desde las tierras inundadas de Coronel, llena de maravillosos ecosistemas, les damos la bienvenida a nuestros y nuestras invitados. En esta ocasión tendremos la magnífica oportunidad de conocer de mano de los realizadores y realizadoras la importantísima investigación que significó el levantamiento, sistematización y elaboración de información para el desarrollo de una propuesta concreta relacionada con las figuras de protección que podrían ayudarnos a comprender y defender el humedal Calabozo, pulmón de agua de la región del Biobío. Me refiero al coordinador del proyecto y área sociocultural, Rodrigo Guerrero, antropólogo, magíster en geografía, y a la jefa técnica del proyecto, Vivian Claramunt, ingeniería de recursos naturales renovables. Y, cómo no, a los demás miembros del grupo humano, realizadores de estudio, presentes y no presentes. Muchas gracias de antemano por su trabajo, su esfuerzo, por el tiempo que le están dedicando a divulgar el conocimiento complejo y profundo que han generado y que hoy nos comparten. Esta actividad tendrá una duración aproximada de una hora. Al finalizar su presentación, nuestros amigos, abriremos un espacio de diálogo y preguntas. Dejo con ustedes entonces a Rodrigo y a Vivian Claramunt. Rodrigo Guerrero y Vivian Claramunt. Genial. Hola a todas y a todos. Muchas gracias por esta hermosa introducción. Muchas gracias también al Comité de Protección Ambiental, Cultural y Social Andalicán por invitarnos a este espacio. La verdad es que nosotros tenemos que darles las gracias a ustedes por este espacio porque precisamente comunidades comprometidas con su territorio son cada vez más, pero no son las suficientes que necesitamos hoy en día. Así que el trabajo que hacen es sumamente hermoso, sumamente importante, muy necesario también. Entonces, para nosotros es un honor que el estudio, que el trabajo que hacemos les sirva, que ojalá que les sirva a ustedes. También aprovecho de mandarle un saludo a el CRAS, a la ONG PROMAS, al Ministerio de Medio Ambiente, que de hecho fueron quienes financiaron este estudio, y a todos y a todas las dirigentes, dirigentes y organizaciones territoriales que nos apoyaron en la realización de este estudio. También, de hecho, a los propietarios, que vamos a hablar también un poquito más de ellos, pero que todos se portaron súper bien con nosotros en la realización misma y que en el fondo también demuestra la buena intención que muchos tienen detrás de conservar este espacio. Bueno, como se puede ver en el informe, que desde ya les invitamos a buscar, a leer, a compartir, es un informe que está público, como les decíamos, fue financiado por el Ministerio de Medio Ambiente.
Se notan las distintas visiones que existen al respecto. Muchas veces la conservación se entiende de manera distinta y por eso es importante poder sentarnos a conversar, poder sentarnos a complementar, ver también por lo mismo cuáles son las diferencias en los objetivos que tenemos de la conservación. Pero en ese sentido es sumamente necesario el diálogo y reconocemos y apoyamos el trabajo que está haciendo entonces, en especial el Departamento de Medio Ambiente con las organizaciones territoriales que están impulsando hoy día la declaración como humedal urbano de este territorio que es el humedal Calabozo. El estudio del cual les vamos a hablar se titula, como se puede ver aquí, como acaban de mencionar, levantamiento, sistematización y elaboración de información para el diseño de propuestas de figura de protección del sector denominado humedal Calabozo en la comuna de Coronel, en la región del Biobío. Lo implementamos desde la Corporación SEMA Aconcagua. En ese sentido, entonces, como mencionaba recién Andrés, Vivian y yo fuimos quienes encabezamos el proyecto, pero por supuesto nos nutrimos de un maravilloso equipo que también ya vamos a presentar también el nombre, pero desde ya les damos los agradecimientos. Comentar que, bueno, fue un proyecto que se ejecutó el año pasado, el 2020, durante 5 meses. Con las vicisitudes de la pandemia, tuvimos que también acomodar hartas metodologías para poder hacerlo. De partida respetando todos los protocolos de salud, respetando a la comunidad local, también por supuesto cuidando a nuestro equipo de trabajo. Así que trabajamos también vía satélite, por supuesto que hubo trabajo en terreno también. Y antes de empezar ya con la presentación propiamente tal, me gustaría contarles un poquito sobre la ONG SEMA Aconcagua, que bueno, aquí se puede ver el logo en la portada. Somos una ONG que partió en 1995, ubicada en la provincia de San Felipe, de hecho, en el maravilloso Valle de Aconcagua, en la región de Valparaíso. Nos dedicamos a la conservación ambiental comunitaria y, de hecho, no es muy común que hagamos y participemos en licitaciones como esta que presentó el Ministerio de Medio Ambiente, pero nos pareció que iba en la línea del trabajo que se hacía y que podíamos mantener el sello que ha tenido que ver con trabajar con las comunidades locales en el territorio de la provincia de San Felipe. Y por eso, una vez más, estamos súper honrados de estar acá y le agradecemos a todo el equipo que está tras bambalina y que también está aquí en la cámara con nosotros. Así que muchas gracias. Ah, Vivi, por favor, siguiente. Ay, espérame. Ahí viene, ¿no? Sí, bueno, entonces, mientras tanto, les sigo comentando entonces, este ha sido un trabajo que además ha sido interdisciplinario, tiene que ver con la comprensión que fomentamos desde la Corporación SEMA Aconcagua y que tiene que ver también con el desarrollo contemporáneo de la conservación ambiental, que ha comprendido que las áreas de conservación ya no pueden estar encerradas como islas, sino que lo que tenemos que hacer es abrirnos a formas en las cuales los seres humanos podemos cuidar los territorios en los cuales habitamos, y en ese sentido se enmarca además en un contexto en el cual se promulga el Reglamento de Ley de Humedales Urbanos. De hecho, este estudio nosotros lo terminamos en enero y en febrero es cuando se publica este reglamento. Tiene que ver también con el cambio de la implementación de las leyes en Chile en conservación ambiental y un cambio que es internacional también, que se abre a una conservación ambiental comunitaria, que reconoce primero que todo el rol que podemos tener los humanos, no solo destruyendo, que lo tenemos y tenemos que cuestionar eso, pero también conservando, a la vez que también reconoce no solo los saberes de la academia, sino que también los saberes locales y territoriales de las distintas regiones, comunas y los distintos territorios del país. Así que así es como nos enorgullecemos, nos hace muy feliz estar contándoles sobre este trabajo. Como les decía entonces, bueno, mi rol fue coordinar este proyecto y encargarme de la parte sociocultural. Vivian Claramunt, quien oficia como jefa técnica del proyecto, de hecho es intercambiable, ahí con la Vivi trabajamos en equipo, y de hecho la Vivi le tocó trabajar, impulsar y apoyar a todos los equipos que ahora les voy a nombrar, que como les decía ha sido un trabajo interdisciplinario, transdisciplinario también, por el nivel de discusión que tuvimos. Nos acompañó entonces Luis Faúndez, quien es ingeniero agrónomo y un crack de la botánica. Natalia Neira, ingeniera en recursos naturales renovables, ambos de la Universidad de Chile. Del área de fauna participó Jorge Abarca, ingeniero en recursos naturales renovables. Del área de limnología está Esteban Abrigo, quien es biólogo y que de hecho ahora es candidato a doctor. Y cartografías y sistema hídrico, Andrés Vivallo, quien también es ingeniero en recursos naturales renovables y quien, bueno, todos hicieron un trabajo invaluable, pero en particular me gustaría mencionar el trabajo de Andrés porque nos apoyó mucho en poder sopesar el trabajo en terreno a través de un apoyo satelital y de análisis de cartografía que, como verán, fue fundamental para poder hacer este análisis. Siguiente, por favor. Entonces, el objetivo que nosotros nos encomendaron tuvo que ver con
hacer este levantamiento de información, que como dice aquí, tuvo como objetivo general proponer estrategias de protección y conservación oficial para el humedal Calabozo, a desarrollarse de manera conjunta con actores claves del territorio y a partir de la sistematización y levantamiento de información del valor en biodiversidad y servicios ecosistémicos del sector. Esto, dicho en fácil, significa reunir la información disponible y poder levantar información nueva para poder complementar, para poder llenar los vacíos que habían y desde ahí poder proponer figuras de conservación. No buscaba ni desarrollar propuestas ni implementar planes de manejo, pero es un proceso que de hecho ahora ya se está haciendo y que es necesario seguir impulsando. Entonces, bueno, los objetivos específicos fueron identificar, recopilar y sistematizar la información biológica y cultural, desarrollar un proceso de participación con actores clave asociados al territorio, que, bueno, como antropólogo creo que me tiene muy contento saber que ese proceso hoy día nos tiene aquí de nuevo presentando por segunda vez los resultados de este estudio, y proponer alternativas de figuras de protección, que eso ya lo van a ver hacia el final de la presentación. Siguiente, por favor. Muchas gracias. El humedal Calabozo se encuentra ubicado en la región del Biobío, muy cercano a la ciudad de Coronel, exactamente, bueno, entre X paralelo y X meridiano. Ahí está, no lo voy a leer, pero sí me parece importante remarcar que el humedal Calabozo se ubica en la comuna de Coronel, en ese sentido es un humedal que era rural, pero en las últimas décadas, en base a la expansión urbana de Coronel, forma parte ya de la zona periurbana. Bueno, se cayó la presentación, pero les sigo contando. Forma parte del sector urbano de Coronel, y no solo de la comuna de Coronel, sino que del área metropolitana de Concepción. Lo que además vuelve tan relevante comprender, estudiar, sopesar los impactos que podría tener este plan regulador metropolitano, porque Coronel forma parte importante de él. El humedal Calabozo corresponde a un humedal urbano de aproximadamente 5,3 kilómetros cuadrados, es decir, es amplio, se dice que es el humedal más grande en la comuna de Coronel, que presenta una amplia gama de condiciones ambientales, áreas cubiertas de agua de manera temporal y o permanente, como decían por ahí, se comporta como el Nilo, porque en invierno solía expandirse y en verano se contraía, y áreas donde la capa freática se encuentra cercana a la superficie también, y áreas que han sido perturbadas y actualmente secas, las cuales, pese a la intervención humana, hay que acotar, siguen siendo parte del sistema lacustre. En ese sentido, entonces, claro, es un sistema lacustre, es un sistema de aguas estáticas, que, como vamos a ver más adelante, está conectado a otros humedales y cuerpos de agua, con valor ecológico, con valor cultural también, pero sumamente intervenido por nosotros, los seres humanos. Siguiente, por favor. La metodología de trabajo, bueno, como también mencionaba recién, tuvo que ver con recopilar antecedentes en ese sentido. Antecedentes administrativos, antecedentes sociales y demográficos, antecedentes históricos, por supuesto, y antecedentes biofísicos. Esto tiene que ver con todo el análisis de temperaturas, de precipitaciones, de geomorfometría, de hidrología, de flora y vegetación y de fauna. ¿Para qué? Para poder complementar la delimitación que existía en ese momento, al inicio de este estudio, y para poder caracterizar el humedal, caracterizar el estado actual, los atributos que tiene, pero también los distintos conflictos, las distintas amenazas que se dan en él. Y para eso pudimos trabajar con dos campañas a terreno, una en agosto, la otra en octubre del año 2020. Además, se hizo uso de información remota y, bueno, visita de campo, como les decía. De hecho, todo el trabajo social por el contexto de la cuarentena se hizo de manera remota, se hizo de manera virtual en base a reuniones ya fuera telefónicas, vía WhatsApp o Google Meet, y también se hizo talleres participativos y cartografías participativas de manera digital. En base a estos terrenos que les mencionaba, entonces se puede actualizar, se puede complementar la caracterización de flora y de vegetación, la caracterización de fauna y de limnología, así que los equipos técnicos estuvieron en terreno. Y llevamos a cabo, como les decía, a través de este proceso digital, un proceso de participación con actores claves que tuvo que ver con las distintas fases que identifican, que proponen los estándares abiertos de conservación, que podríamos decir que es una de las metodologías, si es que no es la metodología más actualizada y unificada para la conservación ambiental. Entonces, el trabajo comunitario se hizo en base a un acercamiento inicial, identificación de actores claves, desarrollo de actividades participativas y una validación final. Esto se ejecutó entre julio y noviembre del año 2020 y el estudio finalizó en el mes de enero. Así que, siguiente.
Gracias. Y aquí, bueno, ya con esto voy terminando mi parte, pero para que no demos por sentado de lo que estamos hablando y podamos partir también desde cero, es súper importante explicar que la noción, el concepto de humedal no es tan fácil de entender porque de hecho los humedales, el humedal, la categoría de humedal, incluye y considera una amplia diversidad de cuerpos de agua, los cuales de hecho están aquí enumerados en esta definición, que ya les voy a leer. Esta es una definición que viene de la Ley de Humedal Urbano, pero que se inspira en el convenio de Ramsar, que es un convenio que se firmó en 1971 en Irán y que fue reconocido por Chile una década después, en la década del 80. Entonces, la definición actual de humedales y la que reconoce la Ley de Humedales Urbanos es la que dice a continuación: todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda los 6 metros y que se encuentren total o parcialmente dentro del límite urbano. Esta es una definición muy buena porque es operativa, permite identificar que los humedales, como les decía, son muchos tipos de cuerpos de agua, marismas, pantanos, turberas, etc. Incluso la costa, toda la costa es un humedal, hasta los 6 metros de profundidad, en ese sentido las desembocaduras de los ríos mismos son humedales, pero es importante entender que por lo mismo los humedales son distintos y tienen ecologías distintas, comportamientos distintos según el tipo de humedal que sea. Entonces, como decíamos, el humedal calabozo es un humedal lacustre. Habiendo dicho esto, le doy el pase a Viviana para que complemente y, por supuesto, voy a continuar con la presentación. Muchas gracias, Rodrigo. Sí, yo ahora les voy a presentar los resultados de lo que hemos realizado. Y bueno, para partir, hablar un poquito de esto, ¿no? De la delimitación y caracterización del humedal. ¿Qué hicimos? Primero tomamos imágenes de los últimos 30 años y pudimos ver en el fondo cuáles eran los años más secos y más húmedos. A partir de esto, aquí pueden ver... Ah, espérenme un poquito, tengo que bajar aquí. Un segundo. Espérenme un poquito. Un segundito. Volvemos aquí. Volví. ¿Se ve bien, cierto? Ahí sí. Está cargando. Ahora sí. Bien, ya estaba sonando el WhatsApp. Bueno, entonces identificamos, ¿no es cierto?, el año más seco y más húmedo. Y acá podemos ver que el año más húmedo es el 2006 y el año más seco es el 2019. Y vimos que había un comportamiento en el humedal en relación al tamaño. Cuando aumentaba la precipitación, aumentaba el tamaño del humedal. Entonces, esto nos muestra que este humedal tiene un régimen hídrico pluvial, depende exclusivamente de la precipitación. Y también pudimos ver que hay una tendencia en la disminución de la precipitación en los últimos años, en los últimos 30 años. Eso por un lado. Y por el otro lado, bueno, fuimos viendo un montón de imágenes, 137 desde el año 1997 hasta el presente, y pudimos ir viendo cómo se iba comportando el humedal, justamente porque habían sectores que se inundaban de manera constante, otros estaban solamente inundados en invierno, otros solamente se expandían en ciertas épocas, etc. Entonces, bueno, aquí les voy a mostrar, aquí abajito, podemos ver que en naranjo, este arriba es el año más húmedo y abajo es el año más seco, y se puede como notar levemente que los sectores amarillos es donde hay agua. Entonces pudimos ver hasta dónde llegaba el humedal en los años más húmedos y cómo se iba contrayendo o no. Entonces finalmente pudimos ver que habían distintas unidades de comportamiento hidrológico, 8 en específico, y por ejemplo acá tenemos la azulita oscura, que es el espejo de agua en invierno, solamente se veía en invierno. En negro es cuando el agua es constante durante todo el periodo. En celeste, ¿cierto?, donde hay humedad todo el año, pero no espejo de agua necesariamente. Pudimos identificar los canales, pudimos identificar que hay zonas que tienen humedad en invierno, pero están secos en el verano, y así, ¿no es cierto?
Entonces pudimos notar que hay una amplia diversidad de situaciones en el humedal Calabozo. Voy a seguir. Ahí. Esto, lo que les comentaba anteriormente, fue a través de las imágenes satelitales, pero luego fuimos a campo y vimos el presente. Vimos, ok, esto era lo que nos dice el pasado, esto es lo que nos está mostrando el presente vía remota, pero ahora veámoslo en terreno. Entonces pudimos identificar 10 sectores. Yo acá les voy a ir mostrando brevemente los sectores para que vayamos interiorizándonos con el lugar. Entonces el sector 1 corresponde, ¿no es cierto?, al sector norte, que es donde, en el sector de Calabozo, donde hay área rural y vivienda, y donde hay espejo de aguas principalmente en invierno. Acá han habido inundaciones en los últimos años, de hecho, después vamos a hablar también de eso. Y es un área de gran relevancia ecológica porque, bueno, pueden ver acá las fotos, ¿no es cierto?, hay cisnes de cuello negro, hay una amplia diversidad de especies, es de los lugares con mayor diversidad de especies de todo el humedal, y tiene un valor histórico y también el desarrollo de agricultura estacional, que también es de valor cultural. Tenemos también el sector 2, aquí en la parte sur, que es de Pajonal, es una pradera natural inundada, es una zona que todavía se mantiene bien conservada y que presenta humedad todo el año. Justamente en este sector también es donde llega uno de los principales afluentes al humedal, que aporta el agua al área. Hay otra fotito. Después tenemos el sector 3, que es una zona que está inundada de manera permanente. Aquí pueden ver, es bien relevante esto, como la fragmentación que tiene esta área, esta forma tan extraña que tiene. Eso le da un carácter que también vamos a ir conversando más adelante. Y bueno, y otro elemento es que está aledaño al fondo Cantarrana y a los impactos, y bueno, se ve afectado por esos impactos. Y bueno, es un área de fuerte valor recreacional y aledaño a él están las viviendas, entonces cumple un valor también paisajístico y hay una interacción bien potente respecto de cómo se encuentra el entorno con la vivienda. Hay alguna fotito del sector. El sector 4 es un área que justamente pertenece al Fundo Cantarrana y está utilizado para pastoreo de ganado y se desarrollan en general rellenos en esa zona. Es un área que, si bien está siendo rellenada, contiene zonas de humedad todo el año igual, y ahí la capa freática se encuentra también cercana a la superficie. Ahí también algunas fotitos, se puede ver el ganado y también cómo hay zonas de inundación. El sector 5 es un área dominada por cultivos agrícolas, que cuenta con espejo de agua en invierno y donde la napa freática también se encuentra cercana a la superficie. Ahí se puede ver que justamente el sector que está al norte del fondo Cantarrana. El sector 6 es un área de uso forestal y podemos ver que es un área de inundación donde la napa freática está cercana a la superficie, pero está siendo utilizada para la plantación de pino, sobre todo, y eucaliptus. Entonces eso es bien relevante, genera un gran impacto y también atraviesa el área un canal que se desborda normalmente en invierno. Hay algunas imágenes de tala rasa que pudimos encontrar y también de plantaciones en área de humedal. Voy en el 7. Esta es una zona de rellenos de humedal que también está en la zona norte y es un área bien puntual de 7 hectáreas que... Bueno, varios vecinos han avisado frente a esta situación y el impacto que está generando en el área. El sector 8, esta área es muy importante desde el punto de vista ecológico y es el área de confluencia de la red hídrica y contiene una zona inundada permanente y es la zona de salida del humedal, la que se conecta con el estero Villa Mora. Y bueno, ahí para quienes conocen el sector, atraviesa la carretera y esta zona tiene 6 pasadas, perdón, que atraviesan la carretera y permiten el paso del agua de un sector al otro. Aquí una fotografía, también se han encontrado cisnes de cuello negro en este sector y varias especies.
Y el sector 9 es el, como por decirlo de alguna manera, el humedal remanente entre el área forestal y el área agrícola. Es una zona que se inunda en invierno y por donde se moviliza el agua, y es atravesada por un canal. Ahí podemos ver la fotografía. Y finalmente está el sector 10, que este también es muy interesante. También quiero destacar esta forma irregular que tiene. Es un humedal remanente dominado por pajonal, y que también está aledaño a zonas de vivienda. Y ojo, porque esta forma nos va a ir diciendo algunas cosas también más adelante. Y bueno, y esa forma se debe justamente a la intervención de los rellenos. Hay alguna fotografía. Bueno, entonces, en cuanto a la caracterización, hay simplemente destacar que es un humedal que tiene una amplia diversidad de situaciones, y eso complejiza un poquito también a la hora de ver cómo ir conservando el área. Y además, podemos ver en esta imagen que también hay una gran diversidad de propietarios. Son, ¿no es cierto?, 27 predios los que son dueños del área, entonces también eso hace también un poquito más complejo también la gobernanza y el diálogo, pero hay que tenerlo en consideración. Ahora les voy a mostrar un poquito los resultados de lo que fue la caracterización de flora y vegetación. Trabajamos en 14 puntos de muestreo bien distribuidos. La idea era poder como cubrir lo más posible el área y evaluar qué era lo que nos encontrábamos. Entonces pudimos identificar que habían 5 formaciones vegetacionales: el pajonal, la pradera, el matorral, las natantes o sumergidas y el bosque. Ahí no les voy a mencionar mucho sobre las especies, voy a pasar a lo siguiente. Después, si hay algunas consultas, podemos ir hablando más en detalle. Pero sí quisiera relevar aquí algunas cosas que pueden ver, que bueno, hay un total de 132 especies de flora, y acá hay algo muy interesante, que es que el 37% es nativo y el 44% es exótico. O sea, hay más exóticas que nativas en el área. Eso es como un primer criterio a tener en cuenta cuando queremos hablar de qué tan degradado está el lugar. Otra cosa que quiero destacar es que el 8% es endémico. El 8%, si nosotros hablamos de la vegetación en Chile, la mitad, si tenemos el 100, cerca del 40, por ahí, en el país es endémico. Acá es muy bajito, es el 8. Entonces eso también nos está mostrando que es un área que destaca porque no tiene mucho endemismo. También se podría deber a lo degradado que se encuentra. Y bueno, si bien aquí podemos observar, ¿no es cierto?, la cantidad de familias que hay presentes, son 56. Y si bien es un área que está muy degradada, no registra especies en categoría de conservación, y esto responde justamente a lo mismo. No hay especies que... no es que no hayan, no hemos registrado aún especies en categoría de conservación. Y por lo mismo también hay que tener ojo y seguir evaluando el área. Voy con la siguiente. En cuanto a fauna, hemos encontrado 72 especies de vertebrados terrestres. Pueden ver que 2 de ellos son anfibios, 4 reptiles, 62 aves y 4 mamíferos. Y podemos ver que hay algunas especies que son bien relevantes, ¿no es cierto? Por un lado está el cisne de cuello negro y el cuervo del pantano, ambos en peligro de extinción. Está la rana chilena, vulnerable, el sapito de 4 ojos casi amenazado. Y además hay 3 especies migratorias que hemos registrado, que es el picaflor gigante, la becasina y el pitotoy grande. Entonces esos registros son muy relevantes, y también es importante que se pueda seguir monitoreando el área por si es que hay más especies en categoría de conservación. La siguiente, aquí. Vivi, se te apagó el micrófono, y aprovecho de comentar que quizás podrías explicar para los que no conozcan qué es endémico. Súper. Endémico de Chile, siempre vamos a decir endémico con un apellido, es que en el único lugar del mundo donde se encuentran es en Chile. Si es que decimos endémico del humedal Calabozo, sería que en el único lugar del mundo donde se encuentra sería en el humedal Calabozo. En este caso son endémicas del país, son endémicas de Chile, las especies que se han encontrado.
Eso, contarle que hay varias especies que son bien interesantes para lo que sería la observación de aves y para lo que sería la conservación. Acá podemos, por ejemplo, destacar algunas como el trabajador o la tagua, los patos jergones, ¿no es cierto?, el yeco, hay el chirigüe, hay varias especies que son muy interesantes para la observación de aves y la conservación que se han registrado en el área. En cuanto a los otros grupos, bueno, mencionar que no hubo registros de mesomamíferos, esto quiere decir zorro, chingues, ciertos mamíferos como de tamaño medio, y micromamíferos no voladores, o sea, roedores principalmente, no pudimos registrar, lo que no significa que no haya. Lo que sí pudimos observar fue el coipo y la rata, y también dos especies de murciélagos, que son muy interesantes desde el punto de vista de la conservación también. Y en cuanto a anfibios, también se pudo encontrar dos especies de anfibios, la rana chilena y el sapo cuatro ojos, y cuatro especies de reptiles en el área. En cuanto a la caracterización limnológica, acá quisiera mencionar algunas cosas. Por un lado, pudimos ver que hay sistemas lóticos, donde el agua se moviliza, que es el punto 1 y el punto 5, y esos son afluentes del humedal, sectores donde ingresa el agua. Y los puntos moraditos son los sistemas lénticos, que son sectores donde el agua no se moviliza. Lo que podríamos decir como más un lago, una laguna, ¿no es cierto? Y destacar que estos tienen comportamientos distintos, ¿ya? Y por otro lado, quiero como poner harto ojo en lo que dice aquí en el cuadrado naranjo, que dice que el límite inferior de oxígeno disuelto en el agua considerado para sostener la vida acuática son 5 miligramos por litro. Y eso no está en todos los puntos evaluados. El punto acá, el punto P3, el punto como cercano al norte, en la zona centro, no tiene el oxígeno disuelto necesario para sostener la vida. Entonces eso es muy relevante si es que estamos pensando en conservación. Son áreas muy afectadas. Los otros, por suerte, sí lo encuentran. Y bueno, no voy a entrar en detalle sobre las características de cada sector, eso lo pueden ir viendo en el informe, etc. Pero sí quisiera destacar esta diversidad de situaciones, sistemas lóticos y sistemas lénticos presentes en el humedal y algunas áreas muy afectadas que no, ni siquiera tienen las condiciones para sostener la vida. También quisiera mencionar algunas cosas, bueno, levantamos mucha información respecto de la riqueza de especies, de fitoplancton, de zooplancton, de macroinvertebrados, etc. Y bueno, acá registramos cuatro sectores principalmente. Y acá quiero volver a destacar este sector de la zona 3, que anteriormente le había mostrado lo fragmentada y con esta forma tan rara que tiene. Bueno, acá también pasa que es la zona que tiene menor diversidad, menor riqueza, y que también incluso tiene ausencia de ciertos grupos que son relevantes. Eso quisiera destacar principalmente, y también que son pocas las taxas que se encuentran. En general, esto también nos muestra que en cuanto a lo que sería el fitoplancton, zooplancton y macroinvertebrados, es muy reducida la diversidad, o sea, está muy degradado el humedal. Y en cuanto a lo que serían los peces que se encontraron en el área, solamente se encuentran tres especies, ya, y los tres son introducidos. Y mencionar que también ellos son muy agresivos, entonces ellos compiten constantemente con lo que podrían ser especies nativas en el área, se alimentan, depredan a los huevos, o sea, tienen en verdad un rol muy, muy, muy agresivo con lo que es la fauna nativa, los peces, sobre todo. Entonces, eso también nos está mostrando la condición del área. Ahora le hago el pase a Rodrigo. Una breve solamente intervención para contarles lo que fue el proceso participativo. Bueno, como les comentábamos entonces, se hizo todo digital, lo que fue también un desafío, pero un aprendizaje, un crecimiento para nosotros como equipo. Arriba a la derecha se puede ver una foto de un taller que hicimos con dirigentes locales, territoriales,
con apoyo también de la municipalidad, y de hecho se ve en la foto abajo a la izquierda, se ve a Gabriela Parra, integrante del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Calabozo, por supuesto el apoyo también del Ministerio de Medio Ambiente constante, y abajo se ve a la derecha parte del trabajo, uno de los ejemplos de cartografías participativas que logramos hacer de manera digital, donde de hecho precisamente se ve también discusiones sobre dónde estaban los rellenos, cuáles eran los sectores forestales, cuáles eran los sectores donde todavía se conserva el agua, sectores de inundación también, pero bueno, eso fue parte de lo que hicimos. Y además se hicieron una serie de entrevistas individuales con distintos actores, con distintas actrices también del territorio, y a través de esto resumimos la visión local, las visiones de las comunidades, en que se reconoce un rol importante del humedal, primero que todo porque alberga diversas especies, como nos planteaba Vivian, por su valor paisajístico y de recreación. En ese sentido también se reconoce la importancia del sector, tanto porque funciona como un pulmón verde dentro de la comuna, pero también porque es un espacio de recreación donde muchas familias estaban acostumbradas a ir a pasear, a tener distintos pasatiempos. En ese sentido también se reconoce que el humedal Calabozo tiene un rol ecosistémico como reservorio de aguas y amortiguador de los impactos del cambio global. Eso tiene que ver con una toma de conciencia, de hecho, de la importancia de los humedales. Es una toma de conciencia que es nueva, hay que reconocer, pero que cala cada vez más profundo dentro de las comunidades. Y por otro lado, también su rol para el uso silvoagropecuario. De este modo, también relevar algunas cosas, algunos aspectos importantes que tienen que ver con la historia del humedal Calabozo, tienen que ver con que este sector es rural, es un sector que de hecho estaba ocupado por fundos, estaba ocupado por dos fundos, en la parte norte de hecho pasó también la reforma agraria y la contrarreforma agraria, es un sector que hasta el día de hoy tiene presencia de agricultura familiar campesina, pero también de forestales, esto tiene que ver con todo el proceso actual también de tenencia de la tierra, con los distintos conflictos que existen. El mismo tema de los rellenos, que también tiene que ver con las tensiones actuales que existen sobre la no comprensión de la importancia de los humedales. En ese sentido también me gustaría remarcar algo que comentábamos al principio, los humedales pueden ser de origen antrópico, eso se traduce como decir que los humedales son espacios cuya importancia no se reduce por la intervención humana, entonces pese a que de hecho en este caso en el humedal Calabozo pasa una carretera que se construyó en la década del 90 y perturba el régimen de agua histórico, al menos así recordaba, así se relataba desde la memoria de los habitantes del territorio, y esto generó transformaciones, generó inundaciones, y solamente aclarar que esto no disminuye el valor del humedal, sino que simplemente cambian las dinámicas, pero sigue siendo un cuerpo de agua, y como tal, sigue cumpliendo una serie de servicios ecosistémicos, pero también tiene todo un valor biocultural asociado a las prácticas y a la comprensión que hay de estos ecosistemas. Entonces, como les decía, la fisonomía del acuífero se ha visto fuertemente transformada, ocasionando la acumulación permanente de las aguas e inundaciones. En ese sentido, entonces, está la carretera, también se va a construir un hospital en la parte norte, en la parte del noroeste, de hecho, además de las que ya mencioné. Que es un poco bueno, lo que se relata más adelante en la diapositiva, bueno, y se otorga la responsabilidad de la construcción de la ruta 160 el año 95 y la alteración del estero Villamora el año 2014, que de hecho yo creo que Vivian puede explicar eso mucho mejor que yo más adelante, y mencionar también las amenazas, porque aquí parte del trabajo tenía que ver con reconocer los atributos bioculturales del humedal, pero también las amenazas. Y en ese sentido, entonces, en la parte sur, sobre todo los rellenos de biomasa en el fondo Cantarrana, pero también en el sector norte, la canalización del humedal, que esto ocurre en distintos sectores del mismo, los monocultivos forestales de agrícola del sur, incluso dentro del humedal, la presión urbana, este crecimiento que estábamos hablando de Coronel, que tiene que ver con el paso de la carretera, pero también con los cambios y la expansión misma de la ciudad. La caza, que de hecho parte de las tradiciones también tenían que ver, y hasta el día de hoy tienen que ver con que las familias van a cazar al humedal Calabozo, por supuesto es una práctica que no es recomendable, que nosotros desincentivamos completamente, y la presencia de basurales, parte del no comprender la importancia de los basurales tiene que ver con que es práctica habitual en este humedal y en otros humedales del país,
que se va a botar basura, escombros en estos ecosistemas. Siguiente, por favor. Entonces, esto tiene que ver con las complejidades de cómo nosotros, humanos, y cómo también los distintos propietarios comprenden el territorio y habitan en él. De hecho, aquí se dan algunas contradicciones que es interesante poder mirar, porque en la actualidad son varios los proyectos en torno al humedal calabozo que promueven su protección, los cuales, si bien hoy se encuentran desconectados, su articulación podría ser una oportunidad para desarrollar un proceso de conservación y restauración. ¿Qué significa esto? Que si bien, por ejemplo, en el sector sur hasta hace poco se seguían haciendo rellenos de biomasa, en el sector norte continúa la expansión, o no expansión en realidad, sino la actividad forestal, porque ya está expandida. Sin embargo, los mismos propietarios, conscientes del valor ecológico, también promueven algunas iniciativas como el proyecto silvoagropecuario y turístico de la lechería cantarrana, en el sentido de una concepción de constituir esto como una granja turística, y eso es viable en la medida en que, por supuesto, no continúen los rellenos y se preserve la identidad rural del sector. Y por otro lado, el Parque y Jardín Botánico Coronel, que es de la sociedad agrícola, que son quienes están llevando a cabo los cultivos forestales, pero ellos, en sectores aledaños, están buscando un parque y jardín botánico. Entonces, la idea es poder generar un mosaico, si uno lo quiere, pero generar un área de conservación en esta zona. Y que, de hecho, este estudio forma parte de una iniciativa nacida del Consejo para la Recuperación Ambiental y Social de Coronel, quienes en el año 2018 le presentaron al MIMBU una propuesta de parques públicos urbanos donde se proponía que el humedal calabozo se constituyera como un parque urbano. Entonces, hay materia, hay iniciativas para trabajar, pero es necesario poder coordinar estas iniciativas. Quizás solamente mencionar que la Municipalidad de Coronel tiene una ordenanza ambiental de protección de humedales y en ese sentido también se promueve la creación de mesas de participación ciudadana para la conservación de los humedales. Y también propone la generación de normativas específicas. Entonces eso es parte del trabajo que hay que hacer y que se podría complementar muy bien con la implementación de la Ley de Humedales Urbanos. Eso, te devuelvo la palabra, Vivian. Gracias. Bueno, ahora yo les voy a mostrar un poquito lo que intentamos hacer también con imágenes satelitales, que es justamente cuantificar las amenazas que pudimos relevar en función del proceso participativo. Entonces, por un lado, cuando se nos mencionó que el impacto del estero Villamora puede que haya afectado la dinámica hidrológica del humedal, nosotros, bueno, justamente fuimos a ver las imágenes satelitales y a ver cómo había sido el comportamiento. Entonces, ¿qué notamos? Fue que aquí, por ejemplo, a ver aquí, eso, que en el año 2014, cuando se afectó la vegetación ripariana, y podemos ver aquí en la imagen de abajo, abajo a la derecha, como no se nota tanto, pero si ponen bien ojo van a ver que se nota. Fíjense bien, cómo disminuyó la vegetación ripariana, pudimos cuantificarlo y vimos que va desde 250.000 metros cuadrados a 100.000 metros cuadrados, o sea, se va casi a la mitad. Y cuando esto ocurre, la dinámica hidrológica cambia notoriamente. En la imagen de la izquierda pueden ver que íbamos, ¿no es cierto?, como con regímenes normales, como altos, bajos, altos, bajos, altos, bajos, y cuando se modifica, aumenta el área cubierta por agua de una manera, pero increíble. Entonces, justo coincide con la intervención que se nos había comentado y los datos lo muestran. Y a su vez, cuando vemos las imágenes, arribita, ¿no es cierto?, en celeste, podemos ver cómo iba el espejo de agua, ¿no es cierto?, de manera reducida, y justo ese año se genera una inundación increíble. Entonces, esto coincide básicamente con el relato y llama mucho la atención también respecto de cómo la afectación del estero Villamora, que es la salida del humedal, implica en el fondo un cambio tan importante en la dinámica hidrológica. Eso incluso a nosotros nos llamó la atención, no lo habíamos visto en otras ocasiones y fue como bien relevante también desde el punto de vista de que da cuenta de cómo en verdad el sistema sí está dependiendo
de las zonas bajas, pero también de las zonas altas, y cómo vamos a entender que el humedal no solamente es el humedal en sí mismo, sino que también tenemos que entender la dinámica completa. Entonces esto nos da luces de eso. Y aquí voy con la siguiente. Hicimos algo similar para lo que se nos mencionaba respecto de los rellenos. Se nos comentó en múltiples ocasiones que existían muchos rellenos en el área, y pudimos ver justamente los rellenos del sector Cantarrana, y pudimos ver que hay un crecimiento exponencial que va, ¿no es cierto?, desde el año 2011, y pudiendo pasar de 50.000 metros cuadrados a 350.000 metros cuadrados, que es impresionante. Y acá las imágenes también lo muestran. Fue bien interesante lograr hacer esto, poder cuantificar en superficie en el fondo el impacto, y nada, creo que también sentó las bases para lo que vimos hace poquito, que habían salido las noticias ciertas, ¿no es cierto? ¿Cómo decirlo? A ver, Rodrigo, si me ayuda. Multas. Ah, claro. Sí. Sí, tampoco, bueno, quizás aquí los amigos del Centro Cultural nos pueden ayudar, pero se reguló y se multó precisamente los rellenos de biomasa. Ajá. Las intervenciones. Se rellenó, se multó no por la biomasa, sino porque rellenó con concreto. Fue una multa que pasó nomás y se sigue rellenando. O sea, no se detuvo el relleno. Entonces queda por hacer. Queda por hacer. Claro. Sí, pero fue bien interesante para nosotros poder cuantificar la amenaza. Sí, un primer logro. Sí. Y a ver, ahora voy a pasar a la siguiente parte, que vamos con Rodrigo y comentándola en conjunto, pero para partir. Mencionar primero que lo que les alcanzaba a decir un poquito antes, ¿no? Que la conservación del humedal requiere de que se conserve el sistema completo. Nosotros lo que pudimos recabar y la información que pudimos levantar es específica para el humedal. Sin embargo, ponemos las banderas y hacemos alerta a que el humedal no se va a conservar si se conserva solamente esta zona que le llamamos humedal calabozo, sino que también tenemos que tener en consideración las nacientes y los cursos de agua que abastecen al humedal, y las zonas de salida como el estero Villa Mora y lo que sería la continuidad hasta el Santuario de la Naturaleza Boca Maule. Entonces, entender el sistema completo es fundamental para hablar de conservación de un área. Y a su vez, las zonas de amortiguación. O sea, nosotros hacemos harto énfasis en que también no es solamente el sistema, no solo lo que tiene agua es lo que tenemos que conservar, sino que hay áreas aledañas que cumplen roles fundamentales y que justamente son las áreas de protección de estos lugares que tienen agua. Entonces, en la foto del lago podemos ver, ¿no es cierto?, que delimitamos de alguna manera las nacientes, las zonas de protección de los cursos de agua y la zona de salida, y esas zonas no han sido evaluadas aún. Entonces es muy importante que cualquier propuesta de conservación, por un lado, permita evaluar esas zonas también, porque hay una gestión que hacer en esos lugares, y por otro lado, si es que se quiere hacer la figura que se elija, ¿no? Si se quiere incorporar esta área de conservación en un plan regulador o en una ordenanza municipal o en la declaración de humedal urbano, por un lado tiene que considerar estos sectores que les estamos diciendo, y por otro lado tiene que también considerar estas zonas de amortiguación y áreas aledañas. Y esto sí requiere de harto trabajo, de un proceso de gobernanza muy fuerte. Aquí, por ejemplo, lo que se ven con estas letras ZU, etcétera, son justamente las zonas que corresponden al plan regulador. Y hay zonas que actualmente son áreas de importancia para amortiguar los efectos que hace la ciudad al humedal, que son parte de zonificaciones dentro del plan regulador que permiten la construcción, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas no puede ser. No puede ser que hayan zonas que son de relevancia para la conservación, para la protección del humedal, que hoy puedan ser construidas. Entonces ahí hay varias presiones sociales y políticas que se deben hacer para que también se asegure no solamente el establecimiento de una figura de conservación, sino también que las zonas de amortiguación sean parte de esta figura de conservación.
Eso por un lado. Por otro lado, bueno, resaltar lo que comentaba Rodrigo, en el fondo que hay iniciativas locales que ya existen y que pueden permitir que este mosaico se vaya integrando, y la importancia también de resaltar nuevas figuras, si es que hay comunidades, juntas de vecinos o pobladores, etcétera, que también estén interesados o futuros, ojalá se interesen en la conservación. Eso también es muy relevante porque en el fondo, al estar un área natural inserta en la ciudad, se necesita que la misma ciudad la identifique, la valore y también quiera potenciar esa área de conservación. Y a su vez, aprovecho acá de mencionar algo que le llamamos la como naturalización de la ciudad, que también es relevante que la ciudad entienda que se encuentra aledaña a un área de valor ecológico y cómo puede tomar ciertas acciones para que el encuentro entre esta área urbana y esta área más natural sea algo más amable para los ecosistemas. Entonces, invitar a la ciudadanía y a todas las personas a naturalizar el área donde habitan, también es algo que sería relevante de hacer. No sé si te dejo con esta, Rod. Quizás solamente hacer un comentario y la sigues presentando tú. Quería mencionar dos cosas. Respecto al tema de la naturalización de la ciudad, que me parece un tema clave, también darse cuenta, finalmente, constatar de que en la medida en que la ciudad, los asentamientos humanos, no respetan, o ni siquiera respetan, no entienden e incorporan las dinámicas ecológicas, es cuando suceden las inundaciones que de hecho suceden en el humedal Calabozo, y que perjudican a todos los habitantes aledaños. Entonces, todo este tema de las canalizaciones, de los rellenos de biomasa, y también del crecimiento de la ciudad, redunda solamente en consecuencias negativas para nosotros mismos como humanos. Entonces, por eso es tan importante este concepto que nos propone Vivi, porque tiene que ver con cómo podemos plantear un mejor vivir para todos y para todas. Eso era un comentario que quería hacer, y el otro, que en realidad es algo que me faltó decir de antes, pero simplemente mencionar que para nosotros fue muy bonito darnos cuenta que antes de ser denominado Humedal Calabozo, las comunidades locales lo conocían como el Pajonal. Y eso tiene que ver con un reconocimiento ecológico, tiene que ver con también un nombre que, o sea, es importante los nombres porque tienen que ver también con las identidades. Y en ese sentido este es un humedal que claro, es conocido hoy día como Humedal Calabozo, y es un concepto que qué bueno que está quedando de moda, que está entrando, que está permeando, pero también es importante reconocer los nombres y las identidades asociadas a él. Que sea Pajonal tiene que ver con las distintas observaciones, las distintas actividades. Mencionaban que antes, por ejemplo, se recolectaban camarones de río, y todo este tipo de prácticas que son súper importantes. Entonces, eso lo quería aportar solamente, pero adelante, Vivi. Súper. Bueno, y sobre los camarones de río, de hecho, cuando estuvimos en terreno, yo me topé con un caballero que estaba recolectando ahí en el sector más al sur, en esa lengüita que les había comentado que era el Pajonal. Bueno, ahí él estaba, entablamos una pequeña conversación, así que también ahí podemos compartir las fotografías de eso, si es que hay interés también. Y bueno, para terminar esta parte, hay algunas cosas que destacar. Por un lado, el humedal es de gran relevancia para la conservación, porque justamente es un lugar que permite la provisión de agua para el consumo humano. En el fondo es un lugar que permite la recarga del acuífero. Ahí es donde confluyen las aguas de las nacientes, se alojan, donde están las napas freáticas a flor de tierra, por decirlo de alguna manera. Y ahí es en el fondo donde también nosotros podemos obtener agua, gracias a la instalación de punteras y otras fuentes, pero es un lugar en el fondo de alojamiento del agua, y eso tiene un gran rol ecológico y también para nosotros, para nuestro bienestar y la provisión para el consumo. Entonces eso, ¿no es cierto? Un lugar de recarga del acuífero, de un importante receptor y controlador hidrológico de caudales, ¿no es cierto? Y es una de las principales cuencas, ¿no es cierto?, de la cordillera, en la comuna. Entonces eso también le da un carácter fundamental. ¿Qué significa que sea una de las principales cuencas? Que es donde confluye la mayoría del agua también. Entonces eso también le da gran relevancia. Por otro lado, el tema de la conectividad, ¿no es cierto? Es un área que
bueno, por un lado se tiene que considerar como un ecosistema que no es solo, sino que se debe conectar con los demás y está conectado con los demás. Entonces, ese entendimiento va a permitir también que se conserve el humedal. Y bueno, la importancia en cuanto a la conservación de la biodiversidad, que si bien es un área que está degradada, aún conserva varias especies que son de relevancia para la conservación a nivel nacional y tiene un gran valor paisajístico y de belleza escénica. Entonces, bueno, si bien, claro, notamos que está fuertemente degradado, que hay condiciones de hábitat que no son tan favorables para las especies acuáticas, sobre todo, es un área que en verdad está viéndose muy amenazada, es muy complejo el escenario, sí, pero sí requiere urgencia en lo que sería su conservación y restauración, y sobre todo desde un enfoque sistémico, entendiéndolo como un todo. Y ya para ir con la última diapositiva, lo que comentábamos que es fundamental que se profundice en la evaluación del sistema hídrico completo, las nacientes, las zonas de protección, etcétera. Se requiere también que se amplíe el estudio limnológico. El estudio limnológico fue acucioso y en algunos puntos, y este requiere ampliarse y también para el sistema completo. También es fundamental que se entienda esta lógica de corredor biológico, ¿no es cierto? Que se puedan integrar las zonas completas y que se inicie un proceso de restauración a escala de paisaje. Adicionalmente mencionar que lo que hablábamos, ¿no es cierto? Lo de la importancia de la naturalización, de cómo las áreas aledañas también se toman en consideración y se puede lograr que la matriz urbana con la matriz natural se integren de mejor manera. Y lo importante que es poder desarrollar procesos de gobernanza como los que han venido ustedes desarrollando y en los cuales hemos podido participar, y que se siga trabajando de manera inclusiva, justa, integradora. Eso, quisiera por último destacar algo que también había olvidado mencionar antes, que es este tema de la... Yo cuando les mostré la diapositiva les hablé de zonas que estaban muy fragmentadas, que tenían unas formas más puntudas, extrañas. Bueno, esos sectores están para la embarrada en el fondo. Están al riesgo de poder secarse, están muy expuestos al sol, el agua que hay ahí está contaminada. Entonces son sectores que requieren especial atención. Eso quisiera destacar en el marco de todo lo que hemos ido viendo. Eso. Creo que ahí hay una última fotito de algo inspirador, sí. Hay otros humedales, lo que han hecho, por ejemplo, acá en Colombia del 1982 al 2018, cómo pudieron hacer un proceso de restauración a escala de paisaje, o acá en Ecuador, algunas fotitos de cómo se puede ir trabajando con los humedales, solamente para inspirar a que quizás el humedal Calabozo sí podría hacer algo así. Y eso. Hermosa foto final, hermoso sueño que plantean, ¿verdad? Y bueno, los sueños se pueden cumplir. Agradecerte, Rodrigo y Vivian, por clarificarnos tanto, ¿verdad? Nosotros amamos el humedal, pero no tenemos la experiencia técnica, la sapiencia, ¿verdad? Para poder explicar todo esto. Y creo que usted, con su estudio que hicieron este equipo, nos han ayudado bastante, ¿ya? Así que te agradecemos, les agradecemos a CIEM, a Aconcagua. Porque nos faltaba esto, ¿cierto? Yo quisiera invitar ahora a los que nos están acompañando, a los que se pudieron conectar, si alguien tiene alguna pregunta que hacerle a Rodrigo o a Vivian. Pero yo tengo una primera pregunta que me asaltó delante cuando habló Vivian, del oxígeno suficiente que nos tenían algunos lugares del pantano, ¿verdad?, del humedal. ¿Por qué creen ustedes que falte esa cantidad de oxígeno por allí? Mira, estas son hipótesis, ¿eh? No podría apostar por lo que estoy diciendo, pero sí, al ser un área tan intervenida, donde ha habido movimiento de tierra, donde ha habido relleno, hay un área, es una zona que tiene mucha sedimentación. Entonces, lo que yo diría que podría ser la hipótesis de por qué
es justamente porque está primero con mucho movimiento de material y por otro lado está estancada, no hay agua portante. Entonces, este efecto en el fondo de que no haya renovación y además se esté incorporando nuevo material al área, podría ser una de las razones por las cuales no hay oxígeno. Muchas gracias, Vivian. Uh-huh. A ver, ¿alguien que tenga alguna pregunta que hacerle a estas bellas personas que nos acompañan esta noche y que nos educan? Ricardo. Ricardo Alarcón, ya. Por favor. Hola. ¿Me escuchan? Sí, se te escucha bien. ¿Aló? Ya. Sí. Bueno, primero, gracias por la invitación, Andrés. Ellos, bueno, somos parte de una organización, un grupo, no más en Coronel, que estamos defendiendo, y yo quería, defendiendo no solamente ese sector, Coronel tiene un gran patrimonio natural amenazado. Y yo quería, mire, primero contarles algo también a estos jóvenes y a todos los que están acá, que primero que la amenaza de, o sea, la degradación de nuestro patrimonio natural y en gran parte de todo lo que es el Valle de Andalicán, que son las provincias costeras asociadas aquí a este sector de la cordillera, una de esas cuencas hidrográficas es Calabozo. Primero se cambió el bosque nativo, hace mucho, después que Nacar vendió eso, se cambió el bosque nativo, que fue la primera razón por la cual esta humedad ha perdido fuerza. Y segundo, por la amenaza, lógicamente, de los instrumentos de planificación territorial. Ustedes los nombraron. Hay dos instrumentos hoy día que son la principal amenaza y que han impedido proteger esta humedad. Primero, les cuento que el nuevo plan regulador metropolitano propone para esa área dos zonas, una que es la ZU5 y la otra es la ZU3. En el fondo de este humedal propone incluso que la ZU3, les voy a leer para que se vean cómo hay una tremenda contradicción entre las políticas del Estado, de las autoridades y los estudios que se hacen con muy buenos objetivos y que finalmente quedan en estudio. La ZU3, que es una zona de extensión urbana en el nuevo plan metropolitano que está en discusión, no sé si han sabido, se permite primero las viviendas, o sea, las inmobiliarias. Segundo, todo tipo de equipamiento. O sea, puede haber instalaciones deportivas, comerciales, y la actividad productiva, que es lo más grave. Se va a permitir la instalación de industrias en este humedal, en todo. ¿Ya? Además de, bueno, eso es. Y la zona hacia el lado de la ruta, que es la más grande también en esta zonificación, permite que la ZA4 a 5 permite las viviendas, o sea, las inmobiliarias, que ahí son las que están ocupando masivamente hacia el lado norte, ¿cierto? El humedal de Escuadrón. Y permite todo tipo de equipamiento y no permite la actividad productiva, pero permite las inmobiliarias, que son las más interesadas. Entonces, eso es el nuevo metropolitano, pero el plan regulador comunal, que es responsabilidad de las autoridades locales, desde siempre no ha querido proteger el sector. El principal instrumento que hay para proteger hoy día, y el más rápido, estas áreas, porque hay pocas normativas en Chile para proteger los humedales. Hay una que, como sabemos, que es la RAMSA, que es una convención internacional, Chile está adherida a ella, pero normalmente se preocupa de grandes humedales como el de Llani, por ejemplo, en Arauco. Estos humedales son urbanos, son pequeños, y no tienen esa condición, pero tenemos el plan regulador comunal, ¿ya? Como por ejemplo lo hizo San Pedro, que protegió el humedal Los Batros, ¿cierto? Todo ese humedal con un gran, justamente a través del plan regulador. En Coronel no ha sido posible de convencer a las autoridades de esto. La presión en realidad de las inmobiliarias es muy grande y de las industrias. Entonces tenemos nosotros el plan metropolitano y el plan regulador, los cuales se condicen con lo que ustedes están de manera, yo diría que de manera correcta, más que correcta, sino que en nuestra vida el surgimiento de esta ciudad y de los primeros pueblos que vivieron acá, aquí hay restos, no sé si saben, restos arqueológicos de 3.000 años o 4.000 años, ¿cierto?, de vida nativa y de vida humana,
y justamente están asociados a la riqueza y a la belleza de este lugar, de este sector, ¿ya? Entonces, eso primero quería comentarles. Ah, que yo fui también, ustedes nombraron al CRAS, que propuso eso. Bueno, yo fui el arquitecto que asesoró al CRAS junto con otros colegas, que es Pedro Silva, que es un historiador de Coronel que se ha dedicado toda su vida a estudiar el Valle de Andalicán y ha escrito. Sería bueno algún día que ustedes lo conocieran. Y esa propuesta quedó dando bote, ¿me entiende? De hecho, el plan regulador la desechó definitivamente. ¿Ya? O sea, se condice porque el CRAS, el PRAS es un programa del Estado chileno, y por otro lado, el plan regulador sencillamente dejó de lado, digamos, lo que proponía el PRAS. El artículo, mira, cuando ustedes hablaron muy bien de la protección que podemos tener, mire, lo más rápido y lo más que hoy día ocupan los municipios en Chile son el artículo 213 de la Ordenanza General, que permite justamente crear áreas verdes públicas. Los parques que proponían ellos es la categoría de áreas verdes. Ojo, ¿y qué ventaja tienen además de protegerlo? Es que se pueden expropiar, porque pasan a ser bienes nacionales de su público. O sea, el Estado chileno podría, porque ustedes también, no sé, ese tema quizás les faltó tocar o no estaba en su estudio, que aquí el agua potable depende en gran parte, ¿cierto?, de la percolación de las aguas hacia las napas que forman la planicie costera y hoy día están en riesgo de suministro, y justamente afectar estos humedales sabemos que en definitiva va a afectar también el agua potable de la comuna. Entonces yo quería referirme a ese artículo, que ya que está aquí el municipio participando, pedirle que de una vez por todas, porque esa es la verdad, tomen esto de manera, efectiva. Porque se quiso declarar, mira, Patrimonio de la Humanidad, o sea, perdón, el Santuario de Naturaleza, el humedal de Maule, como 9 años. Y ahora se está incluso comentando que esa afección no va. Tenemos un plan regulador que lo podemos hacer, ¿me entiendes?, en un plazo prudente. Eso por un lado, como parte un poco de la historia de lo que yo sé de ese lugar, y por otro lado quería preguntarle la relación que hay entre las cuencas, porque está la cuenca de Manco, ¿cierto?, que está hacia el sur, la cuenca Ecuador hacia el norte y la cuenca de la Posada. ¿Por qué me refiero a las cuencas? Porque la dama que habló dijo muy bien que el humedal no se basta a sí mismo, sino que depende, ¿cierto?, de toda la orografía, en el fondo, de las cumbres o de las líneas de agua que alimentan y protegen a este humedal. Y por otro, esa es una consulta, y la segunda, si es ese plano que ustedes tienen, esta escala, y lo pudieran hacer llegar para superponerlo con el metropolitano y tener una propuesta técnica también, porque estamos pidiendo que se proteja. Ojalá logremos, porque este es un movimiento igual ciudadano y también nos están correteando de todos lados. Pero tenemos la razón, y como ustedes bien dicen, nos dan la razón en lo que estamos luchando, por lo menos aquí en Coronel. Y gracias. Entonces, esa consultita nomás, esas dos quería hacer. Muchas gracias, Ricardo. Si te parece, parto respondiendo yo y después te doy el pase. Muchas gracias por el comentario. Son varios comentarios dentro del comentario, así que muchas gracias por todos ellos. Bueno, de partida, partir comentando que si es que organizan algo con el historiador Pedro, creo que se llamaba, por favor invítennos. Pedro Silva, nos interesa un montón. Y ojalá que también, bueno, nosotros hicimos en parte un breve levantamiento sobre la historia social del humedal Calabozo. No era lo que nos habían pedido, pero ya estábamos ahí, estábamos en eso, así que también intentamos aportar en esa materia. Bueno, varias cosas en realidad, un montón de comentarios que se hicieron, pero simplemente referirme al tema precisamente de los instrumentos de ordenamiento territorial y de las posibilidades de figuras de conservación. Nosotros estuvimos revisando cuáles son las más usadas, cuáles también son las que nosotros conocemos y que de hecho hemos potenciado, que simplemente, bueno, con Vivi hemos trabajado en planes de manejo, también en expedientes, en varios temas. Como siempre, también hay más experiencia acumulada también ahí. Pero solo quería reforzar la importancia y la idoneidad, desde mi punto de vista al menos, de la Ley de Humedales Urbanos, porque es una ley que está específicamente diseñada para el tema de viviendas, en el fondo. O sea, lo que es bueno y es malo porque no tiene mucho impacto para otras actividades distintas
a la expansión inmobiliaria, pero para el reconocimiento de los instrumentos de ordenamiento territorial es sumamente importante, porque a diferencia de Santuario de Naturaleza y de otras como también Ramsar, tiene implicancias en el ordenamiento territorial de facto. En el fondo, desde que se presente el estudio, antes de que se apruebe, ya no se puede seguir construyendo, lo que es súper interesante. Y, por supuesto, una vez que se aprueba, ya no se puede construir. Entonces, eso es algo que no tienen todas las figuras de conservación. Las culturales, las históricas, pero tampoco las de conservación ambiental. El tema de expropiación no lo tocamos en particular porque también en diálogo con el Ministerio de Medio Ambiente, en general, en la región que sea, el Ministerio de Medio Ambiente suele reconocer su falta de presupuesto, por lo tanto no suelen propiciar expropiaciones. Pero lo que es interesante también de la ley de humedales urbanos es que no afecta la propiedad y en ese sentido, por lo mismo, no pone impedimentos para que el Estado lo declare. Por ejemplo, que es una ventaja que también tiene la ley de santuarios de la naturaleza. En el fondo, el Estado puede declarar sin tener el beneplácito de los propietarios y, por lo tanto, desde los criterios ecológicos y culturales, se puede declarar algo, ya sea humedal urbano, ya sea santuario de la naturaleza. Eso quería comentar. Ah, y respecto al tema del estudio de aguas, o sea, nosotros no hicimos un estudio específico sobre cómo el humedal Calabozo provee de agua a la comuna en general. Pero sí lo que reconocemos es que el humedal Calabozo forma parte del sistema de humedales en la comuna, partiendo por la conexión de Villa La Mora y desde ahí hasta el, ojalá que se declare pronto, Santuario de la Naturaleza Boca Maule. Nosotros teníamos entendido, al menos hasta el año pasado, que eso iba bien encaminado. De todas maneras, paciencia, porque las declaratorias, sobre todo de santuarios de la naturaleza, suelen ser lentas. Aunque creo que dijeron 9, 11 años, nunca igual es tanto, particularmente lento. Claro, eso, es particularmente lento, entonces de todas maneras es preocupante. Pero humedal urbano no debería ser tan lento. Eso es hasta ahí lo que yo puedo responder. Yo sé que Iván además tiene hartas posturas respecto al tema de los cuencas y puede complementar varias cosas que mencioné. Sí, sobre el tema de las cuencas, la verdad es que el estudio no permitía abordarlo. Nosotros, el estudio de hecho estaba muy restringido a un área muy puntual y nosotros, como nos gusta siempre ir un poquito más allá, nos expandimos lo que más pudimos en el rango de estos 6 meses que les comentó Rodrigo, pero es fundamental que se entienda la dinámica de manera más amplia. De hecho, lo ideal es que se pudiese hacer otro estudio donde justamente se pudiese ver los sectores que yo les decía que son las nacientes, los cursos de agua. Eso en sí mismo es un estudio que es fundamental y a la vez un estudio que entienda cómo se integran las cuencas también sería fundamental. Ahora, otro tema que tampoco pudimos alcanzar a abordar en este estudio es justamente el consumo del agua, cómo se desarrolla, dónde están instaladas las punteras, cuál es la calidad de agua, de esa agua que se está tomando, cómo es el sistema, etcétera, de abastecimiento. Todo ese estudio en sí mismo de cuál es la importancia que tiene este humedal para el consumo humano es algo que es prioritario y nosotros no pudimos abordar. Nos habría encantado, pero era imposible. Estaba fuera de lo que se solicitaba y iba, en verdad, mucho más allá de lo que podíamos hacer en ese momento y con el equipo con el que postulamos. Pero es fundamental que se haga y con los especialistas de este tema. Eso, mencionar. No sé si eran hartas cosas, entonces de repente quedó algo pendiente, ahí no nos vuelve a decir. El plano nomás, si es posible tener acceso a esa información. Sí. Ya, por supuesto. Y que me dejen un teléfono para poder yo después dar el contacto de Pedro Silva, que Andrés lo conoce. Sí, yo lo tengo, sí. yo te lo paso. Respecto de la información, cuenten con que podemos pasarle todo. La información, gracias, que levantamos está a disposición, así que gracias. Con confianza. Bien, muchas gracias Ricardo por su intervención y a Rodrigo y Dian por su aclaración. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Algo que quiera aclarar? En el chat, Alejandro Aguín pide la palabra. Ya, yo voy a leer el chat de Alejandro. Ya, Alejandro, sí, por favor. Sí, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan, parece? ¿Sí o no? Sí, clarito.
Sí, bueno, saludarlos. Interesante, muy importante que se realicen este tipo de encuentros y de diálogos. Yo quisiera que pudiéramos tal vez redundar un poquito respecto a lo siguiente, digamos. ¿Podríamos decir nosotros que el humedal de Calabozo hoy día está en peligro porque se evidenciaron las amenazas? Y claro, uno dice, está este conjunto de amenazas, está. Pero uno podría, digamos, el juicio extremarlo al grado de decir de que está en peligro o no. Eso por un lado. Y de las amenazas que se han evidenciado, ¿cuál dirían a juicio técnico son las dos o tres principales? Eso me gustaría, digamos, poder tener como un poquitito, digamos, dentro de lo global, o un poco dentro de lo global. Muy bien, tenemos la respuesta. Tú, Yovi. Dale tú, Rodrigo. Ya, a ver, bueno, eran dos preguntas, a ver si es que las capté. La primera, en el fondo, si es que está amenazado actualmente, y la segunda es cuál sería la amenaza más importante. No, porque una amenaza no es, claro, podría, tal vez un poco un matiz en el tema, porque yo vi una serie, un conjunto de amenazas, amenaza 1, la expansión urbana, amenaza 2, el relleno. Ok, son amenazas. Podrían incluso ser controladas, digamos, la amenaza. Podría uno, digamos, mitigarla y dejar de ser amenaza. Ahora, el peligro es cuando esa amenaza se desbordó y pasó a ser algo que está descontrolado. Entonces, mi pregunta, ¿está descontrolado actualmente la situación en el Calabozo? Porque yo escuché al pasar en alguna de las partes de las exposiciones que decía, esta área que actualmente se está rellenando, esta otra área que actualmente se está rellenando. Entonces, nosotros pasamos por ahí y vemos camiones que están rellenando. Entonces, no, se está rellenando, pero está controlado. O sea, ¿eso está controlado o de verdad, digamos, está generando una situación que no debiera pasar? Hasta el final de nuestro estudio, yo diría que no está controlada ninguna de las amenazas y que, por lo tanto, sí está en riesgo el humedal Calabozo, tanto por los rellenos de biomasa como también por los cultivos forestales. Sin duda también las deposiciones de basura, de escombros también, no solo porque también le van ganando terreno al humedal, sino porque también eso contamina las mismas aguas. Bueno, quizás en todo caso, como yo me dedico al área social, no soy el más indicado para decir cuál es la más impactante al respecto, pero sí quiero traer a colación de nuevo el tema de la carretera, que si bien se hizo el 95, debe a dos cosas. Primero, que fue probablemente la primera gran intervención que se hizo en el humedal Calabozo. Eso forma parte de un paradigma súper ingenieril, que me perdonen los ingenieros, pero precisamente uno tira un mapa, o sea, uno ve un mapa y dice, aquí no hay nada, aquí hay un charco, listo, pasa la carretera. O sea, es una forma de planificar que sí continúa hasta el día de hoy. Y en ese sentido yo diría, sigue estando en amenaza. O sea, desde ahí comienzan las grandes perturbaciones, precisamente porque empiezan las inundaciones, como empiezan las inundaciones, empiezan los rellenos de biomasa, además arriba hay otros intereses que son los forestales. Entonces, bueno, no soy el más indicado para decir cuál es la más importante, pero sí creo que puedo constatar cuál fue la primera y que comenzó una escalada de actividades después y de impactos posteriores. Y ahí aprovechar de agregar que ese nivel de intervenciones es impresionante. O sea, el hecho de que se haya afectado con una carretera y el hecho de que se haya afectado el estero Villamora son impactos que son muy poco irreversibles. O sea, son impactos que generan cambios en el sistema completos y que nosotros ni siquiera somos capaces de evaluar. Ahora tuvimos la suerte de poder cuantificar un poco, hacer un alcance a entender qué tan importante había sido la intervención, pero en realidad es algo que ni siquiera somos capaces de medir. Son grandes intervenciones y que al final lo ideal es que podamos tener, lógicas más precautorias respecto de cómo se intervienen los espacios y que sepamos que los humedales son lugares de importancia para la conservación y antes de intervenirlos podemos correr la carretera y hacerla por otro lugar o no afectar esa zona, etc. Entonces, me sumo a las palabras de Rodrigo respecto de la importancia de que cambiemos la mirada y que justamente las intervenciones urbanas sean más respetuosas con los entornos naturales, y que, bueno, evidentemente ahí tampoco se consideró la opinión de la comunidad ni de nadie, porque la misma comunidad era también quienes sí valoraban el humedal. Entonces,
Eso por un lado. Y en cuanto a las demás amenazas, no, o sea, no están controladas, son amenazas latentes. La urbe está creciendo, está avanzando, el cambio climático también es un factor a tener en consideración, está generando cambios en la temperatura, cambios en la pluviometría, que tampoco sabemos cómo son, pero sí sabemos que van a tener impactos. Entonces, no, estamos frente a una situación en la cual idealmente esa zona sí prontamente pueda considerarse como un área de conservación, considerando las distintas medidas, ¿no? Si es que es humedal urbano, o si se integra en un plan regulador, o si se integra en una ordenanza municipal, o si se integra desde las distintas formas, como sea, es fundamental que sí prontamente el humedal entre en una figura de conservación y de protección, justamente para que estas amenazas sean menores. ¿Cuál podría ser la amenaza, la principal, o las dos principales amenazas, dejando fuera el cambio climático, porque ya digamos para qué vamos a hablar del cambio climático, pero las dos principales amenazas, la presión urbana, ya, ok, la presión urbana es la principal, luego los rellenos y también los monocultivos, eso pienso principalmente. Ok, la canalización del humedal en el pasado, eso fue también un cambio brutal. Todo ese canal que yo les mostraba, eso fue justamente conducir el agua hacia un sector, y eso hace que no haya agua en otros sectores. Eso también fue un impacto importante, y si ustedes van a ver el canal y cómo se sale el agua del canal, y ahí van a ver, o sea, es como ridículo en verdad esa intervención. Actualmente no se está haciendo, pero si alguien lo hiciera también sería un gran impacto. Y que, sí, la normativa dice cosas al respecto y... Bueno, en los anexos de este informe y tratamos de hacer un poquito una revisión sobre la jurisprudencia existente en el área. Entonces ahí está bueno que le echen un ojo también, porque hay varias normativas que se pueden de a poco ir estudiando para ir disminuyendo estas amenazas en el área. Muchas gracias. Gracias. Sí, se está haciendo canalización todavía por el lado de los bosques, de la forestal. Nosotros los días fuimos a caminar y vimos, ¿verdad?, esos canales, ¿cierto?, que están... alimentando los bosques de eucaliptos, ¿ya? Así que hay canalización todavía. No sé, una última pregunta, alguien, mira, era de una hora, lo hemos pasado súper bien, hemos aprendido harto, ¿verdad? Y cuando uno aprende el tiempo se hace corto, ¿ya? Pero hay que tomar 11. una pregunta más, alguien. Andrés, mira, quería aclarar dos o tres cositas también para los jóvenes. Bueno, yo soy urbanista, para que sepan. En Chile vemos poco, porque no existe la carrera de urbanismo. De hecho, en Chile es una debilidad que tenemos, que lo vemos, cierto, en la realidad de nuestras ciudades. Coronel es una zona de sacrificio, eso es importante que lo sepa, ¿ya? Por lo tanto, la afección que hay a la vida y al medio ambiente en Coronel está reconocida, no hay que hacer más diagnóstico. Yo quería hablar, mira, con respecto a la expropiación, que alguien opinó algo, el tema de las platas, ¿por qué es importante que se permite expropiar? Porque también los privados que hay ahí, porque no quiero que me cuelgue Antonio Sánchez, que lo conozco también, o sea, y tiene que haber un resarcimiento si él es capaz de entregar eso para el futuro de esta comuna. Porque nosotros, como les digo, el tema del agua potable no es menor. De hecho, se prohibió las concesiones, digamos, de agua subterránea. En Coronel se prohibieron por ley. No hay más, porque hay una sobreexplotación además del agua. De hecho, hoy día está en amenaza las napas. En el sector costero ya hay lugares donde la gente saca agua salada. Y ustedes saben que las napas mantienen un equilibrio, ¿cierto?, mecánico, físico, con el agua de mar. Si seguimos sacando agua de las punteras, puede colonizarse fatalmente con agua salobre las napas del continente. Y eso es grave. Ahora, ¿cuánto cuesta eso? Eso no tiene ninguna relación con lo que es expropiar un terreno aquí. O sea, en términos económicos, expropiar es mucho más barato. Lo que pasa es que el Estado chileno, como pasó en Coronel, miden solamente lo inmediato. Oye, no estamos ahorrando una chaucha, pero a la larga es mucho más caro. O sea, instalar la industria en Coronel dentro de la ciudad, sobre la gente,
Hoy día es mucho más caro cuánto cuesta la salud de los coronelinos para que unas empresas ganaran más. Bueno, eso ya pasó, pero hoy día se quiere repetir. Eso quería hablar. Y con respecto al bypass, la gente en Coronel se opuso al bypass, ¿sabían ustedes? Y la propuesta original no iba por el valle, iba por la cumbre. Y la cambiaron justamente por razón a Chaucha, pero lamentablemente la gente se opuso, pero no hubo caso. En ese tiempo no había mucha democracia tampoco. Bueno, eso nomás quería comentar. Gracias. Gracias, Ricardo. Dos últimas intervenciones porque estamos bastante pasaditos en el tiempo. Don Juan Navarrete, por favor. ¿No está? Está silenciado, don Juan. Don Juan, prenda su micrófono, por favor. Mientras prende, le doy la palabra a don Roberto, por favor. ¿Ahora? Sí, hola. ¿Sí? Ahora sí, don Juan. Sí. ¿Sí? Sí, don Juan. O Roberto primero, ya. Ya, ya. Adelante. Ya. Bueno, no quita la inspiración. Saludarlo a todos ahí y felicitarlo, obviamente, por el trabajo que han hecho los muchachos. Básicamente, bueno, estamos frente a un patrimonio natural, ¿verdad? Y que se transforma en un paisaje cultural por cuanto brinda un beneficio al ser humano y está en armonía con el ser humano en la medida que no ocurra todo esto, estas amenazas que tiene, ¿verdad? Entonces, culturalmente es importante. La pregunta específica es, si bien el estudio está súper completo, ¿cuáles son los pasos prácticos que se pueden hacer ahora, que tenemos que hacer ahora como comunidad? ¿Verdad? Porque aquí hay una presión ciudadana de un grupo, gente, ha habido apoyo municipal en cierto aspecto, apoyo en medio ambiente de un ministerio que dicen que no tiene recursos como todo. Entonces, en la práctica, ¿cuáles son los pasos a seguir? Porque estamos viviendo un proceso único y complicado en el país, ¿verdad? Y partimos de la base de que estamos refundando muchas cosas en este país. Entonces, antes que se nos pase el tiempo y se nos imponga un plano regulador, o antes que la constitución se reconstruya nuevamente, tenemos que atacar esto del humedal, o antes que lo siga rellenando este caballero de allá, por ejemplo, que está al lado del de Calabozo. Entonces se la pregunta, ¿cuáles son los pasos prácticos, muchachos, que deberíamos seguir para en breve plazo poder tener resultados? ¿Quién responde? ¿O yo? Dale tú, Roberto. Dale tú. Ya. Ya, a ver. No, sí, dale tú primero. Ya, voy yo primero. Yo creo que es una pregunta súper desafiante, la verdad. Yo creo que en parte que estemos ahora todos conectados es una de las cosas que yo creo que es como un primer paso de algo fundamental. O sea, yo creo que establecer un grupo consolidado que sea capaz de pensar cuáles son las soluciones para esto, yo creo que es lo que yo diría, recomendaría para hacer primero. Eso por un lado, porque creo que es complejo, como les mostramos, son diversas las situaciones, tanto ambientales como sociales, como del propietario, quien no, etcétera. Entonces eso por un lado, y por el otro creo que es urgente que el área tenga alguna figura de protección. Entonces el gran desafío yo creo que va por ahí, que se pueda declarar cierta área santuario de la naturaleza o cierta área humedal urbana o que se incluya en etcétera, no sé. Cualquier figura, la que finalmente acomode, ese trabajo hay que decidirlo en el fondo, pero es fundamental. Eso, ahora dejo al Rodrigo y de ahí complemento. Genial, sí, pero claro, bueno, pasos concretos, yo creo que en ese sentido hay que partir por lo que ya existe. La comuna de Coronel es de las pocas comunas en Chile que tiene una ley de ordenanza, o sea, no una ley, perdón, tiene una ordenanza de conservación de humedales, y eso es algo que ya es un instrumento vigente, si no me equivoco, data del 2015, y propone dos cosas. La constitución de, no recuerdo exactamente el nombre, pero podríamos decir que son como mesas de participación ciudadana para la gobernanza de cada humedal, y cada una de estas mesas debería generar y apoyar
planes maestros, es decir, para toda la comuna o para cada uno de los humedales específicos. Eso es algo que ya existe. Lo segundo, paso siguiente, es apoyar, empujar a la municipalidad a que presente el expediente, que hasta donde entiendo ya se está elaborando. Desde el CRAS también se está realizando este proceso, este expediente para humedal urbano. Eso, insisto, es algo que ya está en proceso, y bueno, también hemos tenido ahí conversaciones con Eduardo. Entonces, genial, como decía Vivian, nosotros estamos totalmente a disposición de compartir toda la información que tenemos. Y lo tercero, que tiene que ver con algo que mencionaba Vivian hace un rato, que tiene que ver con la profundización de los estudios. Es decir, cuenca del humedal Calabozo hacia arriba y hacia abajo, pero también la interrelación con las otras cuencas. Porque precisamente acá no se trata solamente de aguas a nivel superficial, sino a nivel subterráneo, que eso es algo súper relevante que decía don Ricardo. Entonces, eso, así como por ser esquemático y concreto, yo diría que esos son los pasos, y claro, seguir lo que decía Vivian, seguir fortaleciendo el proceso de gobernanza, que es súper importante, y entender, creo yo, que los propietarios, o sea, hay que intentar trabajar con propietarios. Puede ser difícil. Yo creo que en este caso puede ser difícil, pero ellos no están cerrados a conversar. Nosotros tuvimos reuniones con ellos, entonces también hay paso el dato, digamos. Entonces, no demonizar, sino sentarse a conversar e intentar generar posturas para llevar adelante esta conservación y esta conversación. Yo ahora agregaría, como bien, bien concreto, también que, bueno, lo que hablábamos de esto de naturalizar las áreas de amortiguación o las áreas aledañas, yo creo que ahí sí hay un trabajo bien bonito que se puede hacer en cuanto, por un lado, a lo que es educación, pero también en impulsar a la comunidad a que en sus propios lugares, justamente quienes viven aledaños, puedan en el fondo incorporar especies nativas, puedan reconocer a las especies que se encuentran a su alrededor y fomentar esa biodiversidad. Ahí también creo que se genera algo muy bonito en cuanto como a la propia creación personal, como que cada persona pueda sentirse dueña del espacio y que está haciendo una contribución. Entonces ahí hasta aparecen procesos artísticos, naturales, bien bonitos. Entonces, potenciar eso creo que sería genial. Y por otro lado, el tema de las zonas que yo les mostraba en la zona sur, que están aledañas a los poblados y a las... no sé si, bueno, los que conocen la zona sur del humedal, donde se mostraba el punto P3 y el P3 y P6, están justamente aledañas a ciertas poblaciones y lugares que están como en gran riesgo, yo encuentro como entre incendio, basural, contaminación, es como una zona como bien fuerte en cuanto a cómo se está dando la dinámica ahí entre la urbanidad y lo natural. Y yo creo que ahí se puede hacer mucho. Hay el gran propietario del Fondo Cantarrana, que al parecer tiene intenciones de hacer conservación, entonces yo creo que se pueden hacer alianzas bien interesantes, se puede trabajar también con la municipalidad, y justamente ahí hay lugares que podrían ser parques comunitarios increíbles, y que justamente estarían permitiendo que esta zona que está más degradada y con más riesgo de secarse y con más riesgo de desaparecer, pudiese, no sé, quizás hasta revertirse el fenómeno. Muchas gracias, Vivian. Desde nuestro punto de vista, efectivamente, y también como lo hemos dicho varias veces, pero bueno ser enfáticos, en la conservación de un humedal no hay espacio para cultivos forestales, menos para monocultivos forestales y tampoco para rellenos de biomasa. Entonces eso es algo que lamentablemente hay que negociar, porque con esta constitución, con estos instrumentos de regulación, la propiedad sigue teniendo mucho peso, eso en desmedro de los criterios ecológicos, pero se pueden hacer cosas. Existen cada vez más figuras y por lo demás también la organización de los territorios también está teniendo cada vez más cabida. Entonces, por eso es importante, por supuesto, los argumentos técnicos, que es lo que nosotros esperamos haber podido proveer el día de hoy, pero eso no basta si no es con trabajo territorial. Así que por eso también darle las gracias al Comité de Andalicán por el espacio y ojalá que lo que hemos hecho y lo que hemos planteado pueda servirles. En el fondo estamos a disposición. De todas maneras, sí, Rodrigo, muchas gracias. Yo me quedo con una inquietud que lo dijo delante Ricardo, que esto no quede en el papel, ¿verdad? Y para que esto no quede en el papel, yo creo que nosotros los que estamos acá, los que
acogimos la invitación, tenemos que convocarnos nuevamente. Tenemos que convocarnos a la brevedad con otras organizaciones. Yo siempre he dicho, en todas las partes donde he ido, que este problema del plan regulador metropolitano, que afecta a la humedad del calabozo y toda la vida de nuestra zona, es un problema de coronel. ¿Ya? Es un problema de los sindicatos de pescadores, un problema de los profesores, un problema de todo coronel. ¿Ya? Y tenemos que ser capaces de movilizar a todo coronel. ¿Ya? De movilizar en cuanto tomar, darle a conocer lo que está pasando. Porque la gente coronel, yo insisto, no sabe lo que pasa. No sabe lo que pasa. Entonces, yo quiero, voy a invitar nuevamente lo más pronto posible a través del equipo de Andalucán a una nueva reunión para hacer un comité, un nuevo comité, ¿verdad? Que agrupe y que aglutine a todos los que estamos preocupados de lo que pasa. ¿Ya? Incluyendo a la AUCA, ¿cierto? Incluyendo a todos, porque este es un problema de todos. Así que eso, ¿ya? Espero que acojan esta invitación. Agradecemos a todos los que van a estar. En nombre de Andalucán, agradecemos a Rodrigo y a Vivian. No sé si Vivian se quiere despedir. ¿Algún comentario? Sí. ¿Final? Sí. Algo bien chiquitito, como asumando las recomendaciones, que yo creo que es bien interesante poder también estudiar la normativa en mayor profundidad, ojalá asociarse con abogados o con otras organizaciones que hayan permitido en el fondo que las amenazas y las intervenciones al humedal, o sea, que hayan desarrollado procesos legales que sirvan para que las intervenciones al humedal sean de alguna manera pagadas. O sea, yo creo que hay muchas intervenciones irregulares que están ahí en el borde de los vacíos legales y yo creo que hay harto que hacer ahí. Entonces, comparto esa reflexión porque en verdad creo que es importante que la gente que hace daños ambientales no se vaya tan libre. Y eso también va a sentar precedentes para otros lugares y es bonito cuando eso pasa. Y nada, agradecer por la invitación. En verdad es bien bonito ver que haya un grupo organizándose y que el trabajo que nosotros pudimos hacer sirve también para sentar ciertas bases o contribuir. Y cuenten con nosotros para lo que quieran. Si conocen la investigación, pueden revisarla en detalle, cualquier duda, pregunta, y podemos seguir apoyando. Muchas gracias. Muchas gracias, Nueva 100. Y Ricardo. Chao, güey. No, chao. Ah, yo sé que estáis pidiendo la palabra. No, ya está bueno, tengo hambre. Ya, pues. Que tengan un buen descanso, chiquillos. Igual, gracias. Pues gracias. Gracias. Chao. Gracias. Buenas noches, que estén muy bien. Gracias por tu palabra. Gracias. Que tengan contacto. Chao.